Armis, ¿qué me recomiendan para la retención de líquidos? Mira, para el naturismo te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho el naturismo. Es relativamente fácil combatir este problema. Pero debes de tomar algunos líquidos, algunos tés, pues que son especiales para los riñones, que son diuréticos, como por ejemplo el té de la Jamaica con la cáscara de la piña. Entonces los vas a juntar los dos en un litro de agua, lo dejas hervir 10 minutos y te lo tomas como agua de uso. También a desayunar un plato de jícama, no le pongas nada, puro plato de jícama, y eso te va a ayudar a la retención de líquidos. Ahora, si te duelen las piernas, los pies, por tanta retención de líquido, que es lo que se sienten pesadísimas y a veces duelen, dan comezón, mete los pies en una cubeta con agua fría y esto también te ayuda a quitar esa retención de líquido, pues obviamente en los pies. Paso con algunas preguntas del Facebook. Saludos, dice Francisco Javier, saludos desde La Paz. Carla Escamilla, hola doctores, saludos. Bella Cruz, buenas tardes. Francisco Javier, Baja California Sur. Ándale. Mucha gente se unió, Carlos, Andrea, San Arnú, Raquel, Maki, Acosta, y unos nombres ahí que no pude ni pronunciar. Qué Bella Cruz, ¿qué hacer cuando hay retención de líquidos de la cintura hacia abajo por causas renales? ¿Tiene diabetes el paciente? Gracias por la información. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo? Mira, pues sí, ya dimos algunos consejos, pero mira, si ya tiene diabetes, ya tiene insuficiencia renal, me atrevería a decir que ya su función renal está a menos del 30%, porque normalmente cuando se detecta ese problema es porque ya está al 30% o menos. Entonces, te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar, pero ojalá pudieras ir a consulta. Si estás muy lejos, tenemos consultas vía telefónica, pues para que de veras te puedas recuperar lo más que se pueda para esa función renal. Pero mira, en lo que vienes a consulta, consigue este té que les acabo de decir, de Jamaica con té de la cáscara de la piña. Pero si ya tienes insuficiencia renal, entonces también ponle pingüica y doradilla. Eso no nada más te ayuda para la retención de líquidos, sino para mejorar la función de los riñones. Elimina, como tus riñones están muy débiles, elimina las grasas saturadas, elimina la leche, elimina, grasas de origen animal, o sea, de leche, queso, crema, todo eso te hace mucho daño. Las cosas fritas, que haces unas flautas y metes la tortilla en el aceite, todas las cosas fritas te hacen mucho daño. Al riñón ya le cuesta mucho trabajo para procesar esto. Y ustedes lo pueden analizar, porque cuando ustedes comen algo frito, la orina huele diferente. Huele más apestosa que si no comieran eso frito. Entonces, sus riñones están trabajando más cuando comen algo frito. Algo frito, pero también algo horneado, o sea, un pastel que va horneado, pues tiene ahí mucha grasa, va calentada y va dañando más los riñones. Entonces, es importante consumir esto que te ayuda para los riñones, pero también eliminar lo que te está haciendo daño a esos riñones. También te vas a tomar el agua de un vaso de agua licuado con apio, perejil y piña. Una rebanada de piña, una varita de apio y unas dos ramitas de perejil licuado con un vaso de agua. Se licúa muy bien y no se cuela. Así se toma. Una pregunta del Instagram. Jijilola 30. Tengo insuficiencia renal, etapa 5. ¿Qué puedo tomar? Eso mismo. Desgraciadamente hay muchas personas con ese problema, pero hay muy buenos resultados con nuestro tratamiento. Así que si se animan a... Háblenos y le damos informes sobre el tratamiento vía telefónica, en caso de que estén lejos. Porque recuerden que les damos consulta vía telefónica y les mandamos el medicamento hasta su domicilio en toda la República Mexicana. No importa si vive en Tijuana o hasta Cancún, le mandamos el medicamento. Ahora, que si viven en Estados Unidos, también le mandamos el medicamento hasta su casa en Estados Unidos. Entonces, pues, no hay pretexto. Evangelista Minerva, doctores, a mi hijo lo operaron de la vesícula.
¿qué puede tomar para mejorar de su operación? Gracias. Puede tomar el colágeno, eso es cierto, le va a servir para regenerar los tejidos. Dele mucho amaranto, nuez, almendra, cacahuate, dele mucha semilla de girasol, semilla de calabaza, y simplemente mucha fruta y mucha verdura, y automáticamente se va a regenerar, o sea, a cicatrizar bien. Ahora, también es, ojalá nos hubiera hablado antes, pero es que también es importante, aunque ya esté, haya estado la operación, aunque ya le hayan hecho la operación, de todas maneras es importantísimo llevar una buena alimentación para que para que la operación, pues, digamos, para que no haya complicaciones después de la operación. Por así de lo más sencillo, necesita una muy buena cicatrización, ¿no? Sí. Hay veces que el doctor abre y sabe que no cierra y tiene problemas, una hemorragia y tiene problemas fuertes nada más porque no cerró la herida, o sea, no cerró la herida por problemas de cicatrización. Entonces es tan importante llevar una buena alimentación, consumir muchos alimentos verdes, mucha acelga, mucha espinaca, mucho limón, para tener una buena cicatrización. Y obviamente, pues, los tejidos, para regenerar los tejidos, pues algo como el colágeno, pues, que sería lo mejor, ¿verdad? Bien, paso con alguna pregunta del YouTube y luego vamos con las tuyas de Facebook o lo que quieras. Exacto. Olivia Montoya. Buenas tardes, saludos de Nayarit. ¿Qué puedo hacer para el vitiligo? Ay, ay, ay. Eso se cura al 100%, está facilísimo. Se cura al 100% el vitiligo, pero debe de cambiar su alimentación y su estado mental, su pensamiento. Eso es un miedo a separación. Tiene que superar ese miedo a la separación. Casi siempre la primera mancha aparece después de que se murió un familiar, lo despidieron del trabajo o hubo alguna separación de alguna índole. Algo muy fuerte, sí. O el miedo a la posible separación, a lo mejor ni se separaron, pero tal vez iban a separar. No es de ponerse cremas, no es de un remedio mágico, ahí no. Es de cambiar su alimentación a un régimen vegetariano crudo unos 3 meses y van a ver el cambio, es impresionante. Y mira, aprovecho para pasar una pregunta igualita. Sandra Costa, me acaban de decir que tengo vitiligo y que eso no tiene solución. ¿Con cremas? No tiene solución con cremas. Pero si cambias tu alimentación y tu mentalidad, te curas. Ah, pero apenas la... Y más fácil se cura si le acaba de salir. Eso también quisiera comentarlo. Le acaba de salir una mancha en la axila y veo que está aumentando su tamaño. O sea, apenas le acaba de salir, es más fácil curar ese problema.